Bueno, antes de comenzar con el vídeo, ¿vale? Que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RPs, ¿vale? Os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, ¿vale? En la descripción y también en los comentarios, ¿vale? Por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, ¿vale? Un cofre, una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Vale, chicos, vamos a ir con los combos de Thresh, ¿vale? Para quien no sepa cómo funciona el tema de las habilidades, hago un muy breve resumen, ¿vale? Digamos que la pasiva obtienes al poder de habilidad armadura, cuando caen minions o monstruos grandes, pues vas recogiendo almas, ¿vale? Lo único que al subir de nivel, Thresh pues no va consiguiendo más armadura, ¿vale? Digamos que tienes que estar muy atento a cuando caiga un minion o caiga un campeón o un bicho de jungla y tal, recoger el alma, ¿vale? Pero bueno, como somos support, pues suelen ser las almas que se recogen de los súbditos en línea o de los campeones que matas en tu línea, ¿no? No te vais a ir a toba por un alma, ¿por qué no? Además tienen cierto CD, ¿vale? Se quedan en el suelo y si no las pillas se terminan yendo, ¿vale? La Q, digamos que tiras un enganche, pillas, y si pillas un enemigo, digamos que pegas dos tirones de él y luego te puedes abalanzar sobre él o no abalanzarte, ¿vale? Luego la W pone una linterna que escuda a un aliado, te puede escudar a ti también, siempre y cuando lo metas dentro del circulito. Y si el aliado pilla la linterna, lo atraes contigo, ¿vale? Ni más ni menos. Luego la E lo que hace es o bien empuja a los campeones o bien les atrae. Campeones tanto sub... bueno, no solo los campeones, sino cualquier unidad enemiga, lo alejas o lo atraes, ¿vale? Dependiendo de hacia dónde tiras la E. Además de que tiene una pasiva que es un basicazo de la hostia, ¿vale? Que se, digamos que son tres tipos de colores, ¿vale? Digamos que si yo le meto un básico, ahora mismo está en el color rojo de ese despellejar, ¿no? Pues si yo le meto un básico, es un basicazo de la hostia y se va regenerando. El primero es el verde. El segundo es, ¿ves? El primero es verdecillo, ahora le hago un poco más de daño. El segundo es amarillo, le hago más daño aún. Y el tercero es el rojo, que es el que más daño le hace, ¿vale? Tienes que tener esto muy en cuenta. En cuanto tengáis el rojo, intentad al menos dar un básico a un campeón. Salís de hierba, pa, basicazo. Y le tocas los huevos a mano poder, ¿vale? Y luego está la ulti que crea unas paredes que ralentizan y hacen daño a los enemigos que las toquen. Vale. Con un breve resumen que acabo de hacer un poco rápido, os voy a comentar algún que otro combo con tres, ¿vale? Están los típicos combos. Ya sabéis que la Q lo que hace es tú la tiras y agarra al campeón enemigo, ¿ves? Y da dos tirones. ¿Qué pasa? Que si yo la cojo y aprieto otra vez la Q, va hacia él, ¿vale? Después de los tirones. ¿Ves? Dos tirones y luego puedo abalanzarme sobre él. Luego el tema de la E, vamos a quitarle las marcas para que lo veáis bien. Luego el tema de la E es esto, ¿vale? Si yo estoy aquí, por ejemplo, deja de dar básico, cabrón. Si yo estoy aquí, por ejemplo, y lo tiro donde veis el cursor, lo que va a hacer es atraerlo hacia mí. En cambio, si lo tiro, deja de darle, coño. En cambio, si lo tiro, o sea, sé, si lo quiero alejar, si lo quiero atraer hacia mí, tendría que ser tirarlo hacia aquí. Así la atraigo. Si lo tiro detrás de él, le alejo, ¿vale? Tan simple como así. Los combos que se suelen hacer es, o bien puedes llegar a ponerte cuerpo a cuerpo, tirar la E, y como ralentiza, aprovechar el tema de la Q para no fallarlo. Aunque sea cuerpo a cuerpo, la Q, vale, tiene mucho rango, pero si es cuerpo a cuerpo, le pillas así a tomar por culo. Luego otro combo es el típico de, si tienes la suerte de tirar a lo mejor, yo que sé, sales de hierbas, tiras la Q, pillas al enemigo, te abalanzas sobre él y tiras la E, ¿vale? Dependiendo de hacia dónde quieres que vaya. Evidentemente, sería hacia allí, ¿no? Porque es lo que más suele rentar. Otros combos muy fáciles es, por ejemplo, el de meter la Q, ¿vale? Te abalanzas la y la ulti para que se coma al menos una pared. O si no, lo que puedes hacer también es tiras el tema de la Q, ¿vale? Te abalanzas, tiras la ulti y rápidamente la E para obligarle a que se coma una pared. Porque si se mantiene dentro no se come ninguna pared. Pero si le quieres obligar a que se come una pared, puedes hacer ese combo, ¿vale? Hay otros combos ya un poco más complejos, ¿no? Que es el típico de, para no fallar la Q, como os dije antes, usar la E primero, pero conjunto con el flash, en plan hacer flash y E. Entonces tirar la Q, ahí lo he fallado porque soy gilipollas, pero se suele ser eso, ¿vale? Haces flash E y luego ya tiras la Q para no fallarla. O si no, también puedes hacer la típica de cuerpo a cuerpo, esto es un poco más... Yo os aconsejo primero la E y luego la Q, pero luego podéis hacer esto, ¿vale? Y ya entonces tirar la E y esas mierdas. Otros combos muy importantes, ¿vale? Es, por ejemplo, el simple hecho de que si estás cuerpo a cuerpo no hace falta tirar la E, tiras la ulti y luego ya la E le obligas y encima le pillas con la Q y le vuelves a traer a otro sitio, ¿vale? Sí que es verdad que no llega a comerse a otra pared, pero merece la pena. Luego hay otros combos, ¿vale? Pensad que la linterna tú se la tiras a un aliado, tiene este rango, ¿vale? Si tú no te sales de este rango, este aliado coge la linterna y va hacia ti. O sea, se abalanza hacia ti. Lo único que como los bichos estos de madera no pillan la linterna, porque no puedo hacer que la pillen, es la putada. Pero bueno, aún así os voy a enseñar un pequeño combo, ¿vale?
Vale, otro combo, ¿vale? Es el típico de pillas a alguien, tiras la linterna, te abalanzas y entonces ese aliado tuyo pilla la linterna y se va contigo. Si yo, por ejemplo, doy con la Q, tiro la linterna, mi aliado la coge y yo tiro mi Q después, mi aliado se viene conmigo, ¿vale? Digamos que imagínate que pillo a alguien con la Q aquí, va a tomar por culo. Es como que le pillo aquí y tal, tira la linterna, me voy hacia él y entonces mi aliado viene hacia aquí, ¿vale? Ese es muy bueno sobre todo cuando pillas a alguien detrás de las paredes. Si está detrás de las paredes, tú tiras una buena Q, la linterna, y si pillas, te abalanzas con la Q hacia el enemigo y entonces tu aliado se viene contigo y atraviesa también la pared junto contigo, ¿vale? Es un pequeño consejo. Y luego está el combo, que es un combo de estos complicados, se llama Heart, ¿vale? Que es, a ver, vas a empujar a este puto un poco. Vete más para allá, cabrón. Ahí está. Que me da pereza crear otro. Ahí está, vale, lo alejamos un poco. Está el típico combo, ¿vale? De, imagínate que tú estás muy cerca del enemigo y tu aliado está muy lejos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues entonces lo que puedes hacer es la Q más el flash más la W y entonces lanzar otra la Q. O sea, sea algo tal que haces esto, ¿vale? Tiras el flash, ¿vale? Y luego ya la E. Mientras tú tiras, por ejemplo, la Q y el flash hacia atrás, tu Q se mantiene. Entonces tiras la linterna para que tu aliado pueda llegar a cogerla y vuelves a presionar la Q para ir con tu aliado a por el enemigo, ¿vale? Eso es por si acaso, yo que sé, el aliado está muy muy lejos, pues haces el combo ese y la traes. Ni más ni menos, ¿vale? No tiene mucho más el campeón. Espero que os haya servido alguno de estos combos. Evidentemente no tiene muchos más, ¿vale? Yo creo que más o menos es, os he comentado así los combos, así los principales combos. Y uno de los más difíciles, que es el de utilizar el flash, ¿vale? El tema de Q, flash, W más otra Q, y luego ya te abalanzas sobre el enemigo y evidentemente le tiras la E. Ni más ni menos. Vale, ahora vamos a ir con las runas de Thresh. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Vamos a ir un poquito rápido, ¿vale? Se utiliza reverberación, que tras inmovilizar un campeón enemigo, obtienes resistencia y resistencia mágica y armadura adicionales, ¿vale? Y aumenta un 35 más el 80% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. Digamos que dependiendo de la armadura y resistencia mágica que ya de por sí tengas, pues digamos que aumenta, ¿no? Está bastante bien. Y lo que hace es, después de un rato, termina eclosionando la propia runa, ¿vale? Y hace daño a los enemigos alrededor, ¿vale? Hace un daño dependiendo de la vida adicional, ¿vale? De la vida de un más 8% de la vida adicional. ¿Qué hace eso? Que cuanto más tanque seas, más daño le haga esta runa. Parece una tontería, pero es una runa perfecta por si vas tanque con un support tanque y así termina haciendo daño. Parece una tontería, pero entre el basicazo ese de 3, la E, la Q y a lo mejor el daño de reverberación, hace bastante más daño. Y algún que otro básico por ahí, hace mucho daño para ser un support tanque. Luego, fuente de vida, lo bueno es que reducir la movilidad de un campeón lo marca durante 4 segundos, ¿vale? Reducir la movilidad muy fácil, la E, la Q con la ulti, es que es muy fácil con 3. Entonces lo marcas y el enemigo que la ataque se va curando un poco, ¿vale? Dependiendo de tu vida máxima, por eso mismo se le suele buildear muchísima vida a 3. Luego está revestimiento de huesos, esto es, tras recibir daño a un campeón, tú los siguientes 3 ataques básicos o habilidades de ese del campeón en sí, pues te hacen menos daño. Esto está muy bien sobre todo para hacer engage. Pensad que 3 es muy bueno. A la hora de pillar a alguien, se mete a full a por él y a lo mejor se come mazo de hostias. Pues esto, digamos que le ayuda a aguantar un poco más. Luego está inquebrantable, ¿vale? Que tras lanzar un hechizo invocador, o sea, el flash, por ejemplo, por eso os dije, cuando os expliqué las habilidades así rápidamente en los combos, por eso os dije que se solía utilizar mucho el flash junto con la E, ¿vale? Y gracias a esta, le sacas un poco más de partido. Que tras lanzar un hechizo invocador, como el flash, obtienes un 15% de tenacidad y resistencia a la ralentización durante 10 segundos. La tenacidad es todo aquello que reduce la duración de aturdimiento, ralentización, silencio, ceguera, cambio de forma como lo de Lulu, etc, etc, ¿vale? Pues todo eso se disminuye gracias a esta runa, ¿vale? Y luego obtienes un 10% de tenacidad y resistencia a la ralentización por cada hechizo invocador de enfriamiento. Si has usado el flash y el prender, pues digamos que obtienes un 10% más. Así by the face. Está bastante bien, ¿vale? Esto es para, pues eso, reducir todo tipo de cosas que te stunen, te ralenticen, para bajar un poco la duración de esas mierdas. Y luego en las secundarias se suele pillar casi siempre inspiración, ¿vale? En las secundarias y se pilla entrega galletas. Cada 2 minutos obtienes una galletita que tú te la tomes, resta un 10% de la vida y el mana que te va a falten. Al consumir o vender la galleta, el límite de mana aumenta, digamos que de manera permanente para siempre. O sea, sí, que ya solo por estas galletitas, cada vez que tienes una, terminas teniendo más mana, más barra de mana máxima, ¿vale?
Y no hay mucho más, ¿vale? Te terminan dando 3, porque si son 2 galletas cada 2 minutos y hasta el minuto 6, pues haciendo cálculos son 3, 2, 4, 6. Así que terminas teniendo 3 galletitas, ¿vale? Gracias a esto a lo mejor te ahorras el tener que comprarte potis y gastar dinero en pociones. Porque con 3, cuanto antes tenga la bota de movilidad, las botas amarillas, mucho mejor, ¿vale? Y se nota un huevo cuando las terminas teniendo. Y luego, momento oportuno, digamos que es un cronómetro, ¿vale? Que puedes utilizar tras el minuto 14. Y lo bueno que tiene el cronómetro es que tú lo usas, te vuelves invulnerable, ¿vale? No te van a hacer absolutamente nada. Esto está muy bien, por ejemplo, si entras bajo torre y te tanqueas tú las hostias de la torre, llega un momento en el que cuando ya no quieras tanquear más, te tiras este ítem y dejas de tanquear, ¿vale? Porque te vuelves inmune. O si alguien te va, está a punto de matarte, pum, lo tiras y no te mueres. Este está muy bien, sobre todo, para proteger a tu ADC. Tú te comes todas las hostias y cuando crean que te van a matar, pum, te tiras esto y tu ADC se aprovecha. Aprovecha el momento ese, ¿no? Y etc, etc. Lo único que cuando lo utilizas una vez ya se rompe. Es la puta del ítem, ¿vale? Por eso mismo hay mucha gente que en vez de este, yo muchas veces con 3 me pillo perspicacia cósmica. Que lo que hace es reducir el enfriamiento de las habilidades en un 5%, pero de las habilidades de los summoners, de los objetos de utilización, como por ejemplo redención, o el medallón de los solarí de hierro, o yo qué sé, o protector petreo gárgola, yo que sé, cualquier ítem, ¿no? Por así decirlo, pues digamos que reduces un poco el CD, está bastante bien. Y luego las chiquititas, pues menos CD las habilidades, cosa que le viene de puta madre, cuanto antes tenga la I y la Q mejor. Luego armadura, ¿vale? Y luego vida. Si en el equipo enemigo hay mucho AP, pues a lo mejor te puedes pillar resistencia mágica, pero se suele pillar armadura para aguantar a los básicos y las hostias que ten, y luego vida, porque cuanta más vida máxima tenga, mejor, por el tema que os leí de las runas de antes. Y estas son las runas más utilizadas en meta actual con 3, ¿vale? Aunque en vez de esta se suele utilizar más esta, pero a mí me gusta más. Uy, se me ha descolocado esta mierda. Estas son las que más se utilizan, pero a mí en vez de momento oportuno, me gusta más usar perspicacia cósmica. Porque esto junto con esta, terminas teniendo bastante CD, pero para gustos, colores. Vale, y en cuanto a los objetos, espero que no moleste la cam. Creo que sí se lee bien el texto. Digamos que se pillan con Ceres. Estas son los objetos iniciales con los que se empieza a hacer, ¿vale? Se empieza con hombreras del... Joder, es que se me buguea el texto. Hombreras de acero, ¿vale? Que te da vida, daño, oro y cada 10 segundos 2 de oro y recreación de vida, ¿vale? Y digamos que se utiliza para la agitar minions, ¿vale? Tú la agitas un minion, recuperas un poco de vida al aliado y le das oro y te ganas tanto oro como tú como el aliado. Se suele utilizar con los minions, que con los que más se aprovecha, con los minions, los cañones. Siempre se suele guardar una esencia porque son 2 acumulaciones, luego 3. Se suele guardar una siempre para usarla con el minion gordito, con el cañón. Y si no hay ningún cañón y ni quieres usarlo y tal, intenta darle a los bichos de escudo y hacha porque le saca más provecho. Te dan más oro y curas un poquito más. Ya está, vale, tampoco mucho. Si lo quieres usar con un hechicero, pues vale, porque ya sabes que las oleadas son 3 cuerpo a cuerpo, 3 a melee y 3 a distancia, ¿vale? Pues los de cuerpo a cuerpo dan más oro, así que se aprovecha más con esos. Pero sobre todo se aprovecha más con el cañón, que es cada 3 oleadas sale un cañón. Luego las 2 potis, junto con las galletas reutilizables estas, terminas teniendo a lo mejor 2 potis y 3 galletas, cosa que ayuda mucho en early porque gasta mucho mana a 3. De ahí que se le pille galletas por el tema del mana permanente. Y luego vas con el guard del tonto de centinela, que es el guard amarillo, ¿vale? Hasta que consigues la misión del ítem de support. La misión del ítem de support te deja poner 3 wards. Cuando ya tengas esa misión es cuando cambias del totem guardián a la lente del oráculo, ¿vale? Eso es cuando consigues la misión de hombreras, del ítem de support. Si no, no, ¿vale? Hasta entonces pues no se suele hacer. Porque necesitas wards, porque un support ya sabes que tiene que guardar, y muy bien. Y estos son los objetos principales, ¿vale? Una vez ya tienes el ítem de support, pues te pides entonces de primera la bota de movilidad. Directamente vas a por velocidad de movimiento. Digamos que esto es la bota que más velocidad de movimiento te da, pero una vez entras en combate o te atacan o algo, pues pierdes mucha velocidad. Pero ¿qué es lo bueno? Que mientras estás fuera de combate corre mucho, así que si sales de hierbas, corres un huevo y puedes pillar a alguien con la Q fácilmente o con la E incluso. Digamos que para iniciar es la hostia. Y luego para hacer roam y irte a otras líneas a ayudar está bastante bien. Luego estamos con convergencia, es decir, que te da armadura, resistencia mágica, maná y reducción de enfriamiento. Así tienes antes las habilidades, perfecto, y así aguantas más. Armadura contra D, resistencia mágica, pues contra AP, contra el daño AP, ¿vale? Y qué es lo bueno, que este ítem tú lo usas en un aliado y te vinculas a él. Y cuando tú usas tu definitiva cerca de tu aliado, invocas una tormenta aliada a tu alrededor. Es como un circulito debajo tuya que
prende los ataques básicos de tu aliado durante 10 segundos, o sea, si los básicos de tu aliado prenden al enemigo, cosa está bastante bien, y los enemigos que se encuentren dentro de tu tormenta alada, o sea, si es un círculo, no es muy grande, pero bueno, por eso mismo te tienes que mantener a melee, en plan pegado al enemigo. Pues si están dentro de la tormenta alada se ven ralentizados un 20%, lo cual te es mucho más fácil a lo mejor pues tirar el tema de la E, no fallar la Q, etcétera, etcétera. Además, los ataques de tu aliado queman a sus objetivos, como os dije antes, un 30% del daño mágico adicional durante 2 segundos, cosa que está muy bien. Y luego, pacto de fuego escarchado, tu tormenta alada se desata cuando ralentiza un enemigo con quemaduras, lo que inflige 40 de daño mágico por segundo y ralentiza un 40% en su lugar durante 3 segundos, lo cual está muy roto. Digamos que esto es, te ayuda a maximizar el daño, tanto de tu ADC como de ti mismo, y ayuda a ralentizar al enemigo, cosa que está muy bien con personajes como Thresh, que es un personaje que se encarga mucho del CC, el tema de Q, E, ralentizar, tocar las pelotas, mover al enemigo y esas vainas. Luego está promesa del caballero, te da vida, armadura, reducción de enfriamiento, perfecto. Digamos que con la reducción de enfriamiento aquí te daba, a ver, este te daba un 10%, esto te da otro 10%, más el 10% de las runas chiquititas que nos pusimos, tendríamos un 30%, no está mal. Y luego promesa del caballero lo que hace es, si mueve el ítem es porque se me buguea el texto, no sé por qué. Escoges un campeón aliado como tu compañero, eso sí, este ítem tiene enfriamiento, ¿vale? Así que elige a uno, se suele poner con el AEC porque es el que más provecho le sacas, ¿no? Pero sí, luego puedes cambiárselo al jungla, a lo mejor tu ADC está muerto y tienes promesa al caballero y no lo tienes en enfriamiento, y entonces a lo mejor te conviene metérselo a tu jungla, ¿no? Si estás en medio de una pelea. Digamos que tú juegas un aliado, ¿vale? Y si tu compañero está cerca obtiene un 20% de armadura adicional, cosa perfecta con uno si se lo vinculas a una ADC, así aguanta más las hostias AD. Y 15% de velocidad de movimiento al moverte hacia él, o sea, sé que tú cuando te mueves hacia él corres más. Es perfecta para una ADC, ¿vale? Ya sabéis que todo el mundo va por el ADC porque mete mucho y aguanta poco, así que digamos que este es un ítem que ayuda mucho a los ADCs, si va a support. Y pasiva única, si tu compañero está cerca, te curas un 12% del daño que tu compañero inflige a los campeones. Si tu compañero le hace daño a los campeones, tú te curas. Y sí, y digamos que si un enemigo le hace daño a tu aliado, rediriges parte de ese daño, un 12% a ti, ¿vale? Digamos que si te atacan, si vas con Caitlyn y atacan a esa Caitlyn, 12% de ese daño que se come, te lo comes tú, ¿vale? Ni más ni menos. Luego digamos que esta redención, que este ítem no está del todo mal, aunque yo me lo suelo pillar después de Solar y Hierro, pero bueno, se suele pillar antes porque además aumenta el tema del W, que es el escudito que pones con Thresh, ¿no? Con la W. Y encima también aumenta el escudo que pone el ítem que ahora os voy a leer, que es el siguiente, el de los Solar y Hierro. Pues redención te da vida, regeneración de mana y reducción de enfriamiento. Ya tendríamos un 40% de reducción de enfriamiento, que es el máximo, así que perfecto. Más 10 de poder de curaciones y escudos. Curaciones, pues no, Thresh no cura. Pero si en tu equipo, yo que sé, hay una Soraka o algo, pues bueno, digamos que este ítem con una Soraka, por ejemplo, pues hace que esa Soraka cure más o tal. Pero bueno, Thresh no cura, pero digamos que sus escudos, la W del escudo que ponen, pues aumenta. Y luego selecciona un objetivo. Digamos que tú selecciones un área, ¿vale? Sale un círculo muy muy grande y cae un rayo al cielo y entonces cura a los aliados y hace daño a los enemigos y también a los monstruos, o sea, además de dar visión verdadera. Si se están haciendo varón, se suele tirar para ver si se están haciendo varón, o se suele tirar si hay una en medio de una teamfight para curar aliados y dar a enemigos y cosas por el estilo, ¿vale? No está nada mal, digamos que ayuda al equipo, sobre todo en las teamfights, por eso se suele pillar de los últimos ítems. Y luego está el medallón de los horarios de hierro, que viene a ser parecido, ¿vale? Armadura y resistencia mágica, y cuando activas el ítem, pones un escudo a todos los aliados cercanos, a ti, a todos los cercanos. Como vas con redención, digamos que el escudo que pone de solar y de hierro se maximiza, lo cual no está nada mal. Y luego como objetos secundarios, aquí sí que resumo muy rápido. Este ítem, la malla de espino, ¿vale? Se suele pillar vida armadura. Recibir un ataque básico y devuelves daño. Digamos, y encima infliges heridas graves. Este ítem se pilla una. Si en el otro equipo hay mucho AD o mucho ADC, sobre todo si hay mucho tirador, una Vayne top, un Lucian mid, a lo mejor, o un Twitch jungla, por ejemplo, y una ADC normal y corriente como Caitlyn y tal en bot, pues entonces píllate malla de espina sí o sí. Porque digamos que los personajes AD que te hacen mucho daño se terminan haciendo daños a ellos mismos cuando te atacan a ti, y como tú eres tanque te empiezan a golpear y se empiezan a hacer daño, y encima les aplicas heridas graves. Lo que hace heridas graves es reducir la curación de ese personaje, por lo que si tienen un support como Soraka que les cure o algo, pues Soraka cuando cure a ese enemigo que tiene heridas graves le va a curar menos. Así que este está muy bien contra todo tipo de ADs, y sobre todo si son ADCs, o sea, tiradores.
Y luego, bueno, pasiva el acero frío, que cuando recibes ataque básico reduce la velocidad de ataque. Por eso mismo es muy bueno contra tiradores que está todo el rato dando básicos sin parar. Pim, 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 pim. Pues le reduces esa velocidad de ataque. Luego, Gloria Justiciera, además de todo lo que te dan, está bien porque otorgas un 75% de velocidad de movimiento a ti y a todos tus aliados. Esto es por si vas muy bien en la partida, para iniciar, para hacer engage, para iniciar una teamfight es la hostia. Lo aprietas, salís todos a atropellar, a correr a lo bestia. Tres pilla a alguien, se acerca y a tomar por culo, ¿vale? Y luego Protector Petróleo Gárgola, que no está nada mal, la verdad. Armadura de resistencia mágica. Si tres campeones enemigos cerca, obtienes más armadura y resistencia mágica, cosa que viene muy bien con la runa de reverberación, porque esas resistencias se hacen bastante más grandes. Y cuando tú activas este ítem, haces menos daño, pero aguantas mucho más, ¿vale? Digamos que Ceres se hace gigante, ¿vale? Más grande, pero aguanta mucho más, pero quita menos. Pero da igual, porque Ceres en sí no es que sea de hacer daño, y más en teamfight. Es más de tocar las pelotas y tirar Qs y aguantar mucho y comerse muchas hostias. Así que Protector Petróleo Gárgola junto con Promesa del Caballero van bien, ¿no? Porque como rediriges parte del daño que le hacen a tu ADC, pues bueno, ahí aguantas un poco más también y esas mierdas. Pero vamos, estos son opcionales, esto sí que depende de cómo vaya la partida. Esta es la build principal, junto con el ítem de support, porque aquí, vale, hay 5 ítems y diréis, ¿por qué no hay un sexto? Si la build, el máximo de build son 6 objetos, porque está en la evolución del ítem de support, ¿vale? Que es algo que no entiendo, que no sé por qué aquí no te sale la tercera evolución, ¿vale? Te sale solo el primer ítem de support. Este ítem de support va evolucionando, ¿vale? Pues bueno, cuando es un ítem que nunca se termina vendiendo, porque es el que pones para el que usas para poner wards. Pero bueno. Vamos a dejar un poco el tema porque se me va a alargar la guía. Así que está la build principal, la más utilizada, junto con el ítem de support, evidentemente, y el ente del oráculo al final. Y luego estos son situacionales, dependiendo de la situación que se te dé. Si quieres ser mucho más tanque porque te estás comiendo todas las putas hostias y no tienes ningún tanque en el equipo, píllate esto. Si quieres correr un huevo y tal porque vas muy bien, píllate esto. Y si hay muchos ADCs en el otro equipo, como una Vayne Top, un Twitch jungla y una Caitlyn en bot, pues píllate Maya Espinas porque le toca las pelotas a lo bestia. En cuanto a la maximización de habilidades, ¿vale? Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E, ¿vale? Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, eso siempre. Al nivel 1 se suele subir la E, al nivel 2 se suele subir la Q y después ya se suele subir la W. Hay veces que la Q la puede subir al nivel 1, pero eso ya depende de cómo... Si a lo mejor hacéis un invade, pues a lo mejor una buena Q pues te puede dar una kill, por ejemplo. Pero se suele subir al nivel 1 la E y luego ya al nivel 2 la Q. Aunque hay gente que se sube la Q al nivel 1 y la E al nivel 2, pero eso ya es más situacional. Pero suele ser la E al nivel 1. Pero luego a la hora de maximizar las habilidades se maximiza la Q, luego la W y por último la E. Y evidentemente suele jugar con los summoners, flash y prender, ¿vale? Hay veces que se juega también con extenuación, ¿no? En vez de pillarte el prender, te pillas la extenuación para, digamos, si en el equipo enemigo tiene mucho ADs y demás, pues no está del todo mal una extenuación. Y más cuando tu equipo lleva muchos prenderes, ¿vale? Porque me pasa mucho que yo voy support a lo mejor con 3, veo a mi equipo y todo el mundo va a comprender. Incluso el de top en vez de teleport va a comprender, el de mid va a comprender en vez de limpiar o curar o tal, el jungla va con, a lo mejor si es un saco va a comprender y el smite dice, vale, no me voy a pillar prender, voy a pillar extenuación porque se le saca más provecho, no va a ser que le metamos dos prenderes a uno al mismo objetivo y entonces no saquemos partido, ¿no? Pero bueno, se suele utilizar la extenuación sobre todo contra ADCs muy agresivos rivales, ¿vale? Si te toca un Lucian y tú tienes una Vayne, que Vayne en early es un poco mierda, Vayne en late game es la hostia, pero en early las pasa putas. En cambio Lucian es al revés. Así que a lo mejor una extenuación te puede venir bien a la hora de salvar a alguien. O incluso, como la extenuación también ralentiza, pues te ayuda con Ceres a matar, ¿no? Porque si metes una buena extenuación, la E no la fallas y la Q menos. Así que bueno, quieras que no, eso ya depende de lo que se piden tus aliados y lo que tú quieras en sí, ¿vale? Pero se suele pillar con flash y prender, ¿vale? Y para nada, chicos, hasta aquí la guía, ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo. Ya hice una guía de Ceres, pero bueno, por eso mismo en el tema de las habilidades he intentado hacerlo un poco más rápido, ¿vale? No me he puesto a leerlas y tal, sino a decir rápidamente el tema de los combos. Y bueno, sí que es verdad que luego me explayo un poco con el tema de los objetos y las runas, pero bueno, es que si quieres explicar cada una en plan bien para que la gente lo entienda, pues bueno, hay que explayarse un poco. Espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo y ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes, ¿vale? Los comentarios, dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo y yo los traigo. Y recordaros que hago un sorteo, suelo hacer un sorteo, ahora está el de 3520, en un futuro a lo mejor os veis el vídeo y hay otro tipo de sorteo, pero suelo hacer sorteos de continuo, ¿vale? Por si queréis participar, ¿vale? Os dejo el link de la lista de reproducción y pues se va actualizando. Y evidentemente si se va actualizando pues es porque voy subiendo nuevos sorteos. Si queréis participar, puede participar cualquier persona, como siempre. Así que nada, chicos, todo un placer y hasta el siguiente. Y dejadme en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo. Si queréis que traiga alguna guía en específico,
pues me la pedís. Aún así, ya tengo guías de campeones en mi canal, ¿vale? Así que antes de pedirme un campeón, miraré en mi canal si ya la he subido, ¿vale? Porque mucha gente me pide guías que ya he subido y es en plan, tío, aún sigue rentando esa guía aunque la subiera hace tiempo, míratela porque tampoco es que para hacer otra guía esa te sirve, ¿no? Así que bueno, y Thresh, como es un campeón muy, muy, muy jugado, he decidido hacer la guía porque es el support más jugado de todo el LoL ahora mismo. Así que bueno, he decidido hacer la guía. Y pues nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.